Good morning, Sandro Ruiz. Hello. Hello. Sandro Ruiz Felipe, hello. Buenos días, teacher. Muy buen teacher. Le escucho, Miss. Good morning, Sandro Ruiz Felipe. Ok, let's start. Este es un tema de reforzamiento, recuerden. Ok, vamos a comenzar. El tema es superlative sentences, ok. Superlative sentences. ¿Recuerdas qué significa superlative? ¿Recuerdas qué significa superlative sentences? No, Miss. Sandro, ¿recuerdas qué significa superlative sentences? No, Miss, no me acuerdo. Sandrito, hello. Ok, ¿Miss? Superlative sentences. Use superlative sentences when we compare more than two people, ok. Comparamos más de, bueno, en sí las oraciones superlativas son cuando comparamos más de dos personas, comparamos dos cosas, ok. En este caso, ok, en este caso vamos a comparar dos cosas, ¿ya? Dos cosas. O dos personas, ¿ya? Por ejemplo. Ok, fast. Fast significa rápido, ¿no? The bike is fast. Significa que la bicicleta es rápido. Por otro lado, también vemos un carro. El carro es más rápido que la bicicleta. Por eso decimos faster. The car is faster than the bike. ¿Qué significa? El carro es más rápido que la bicicleta. Esa es una oración comparativa, no es superlativa. La oración superlativa es esta. ¿Qué dice allí? Fast. Fastest. Repeat with me. Felipe, fastest. Sandro, Sandro. Sandro. Sandro, ¿me escuchas? Más veloz. Ok, ¿Mis? Yes. Fastest. ¿Me escucha, Miss? Sí. Fastest significa veloz, ¿verdad? Te sí, decía. Mis. The bike is fast. The car is faster. And the plane is fastest. The sentence is, the plane is the fastest. Cuando queremos decir algo en superlativo, decimos, por ejemplo, que el avión es el más rápido. Decimos, the plane is the fastest. Por ejemplo, si queremos decir que una tortuga es el más lento, decimos, the turtle is slowest, que significa que es el más lento. ¿Ya? This is a superlative adjective. Ese es un adjetivo superlativo. El avión es más rápido. ¿Ok? Ok. Now, let's learn about more adjectives. ¿Ok? Vamos a aprender de más adjetivos. For example, fast. What is the superlative of fast? Sandro, what is the superlative of fast? Fast. Fast. Sandro? What is the superlative of fast? Fast. Test. Ahí está en la pantalla. ¿Puedes ver la pantalla o no se ve? Sí, puedo ver. Entonces, por favor, lee. What is the superlative of fast? Superlative de fast es rápido, de show es más lento, de show es más alto. The short el más bajo, the big el más grande, Miss. Perfect, very good, Sandrito. Now let's continue with the next adjective.
Small. Small es pequeño. The smallest es el más pequeño, porque recuerda que estamos en oraciones superlativas, superlative sentences. The smallest significa el más pequeño, igualito con el adjetivo strong, que significa fuerte. El más fuerte se dice the strongest. Si te das cuenta, en las palabras que son cortitas, ¿ok? Cuando queremos hacer una oración superlativa utilizando adjetivos cortitos, simplemente se le agrega tres letritas al final. E-S-T. Por ejemplo, ¿ok? For example, the fastest, the slowest, the tallest, the biggest, the smallest, strongest, ¿ok? Ok, now let's continue with another category. This is the category of E-S-T, ¿ok? For example, this adjective is heavy, heavy. So, question for you, Sandro. What is the superlative sentences of heavy? What is the superlative sentences of heavy? The heavy. Come on, let's participate. The heaviest. Sandro, the heaviest. Come on. Yes? Sandro? Okay, okay, are you okay? ¿Estás bien? Porque te pregunto y no escucho que respondas rápidamente. ¿Me estás escuchando bien? ¿Está bien el micrófono? Cuéntame. Sí. Sí me escucho bien, Miss. Okay, okay, perfect. Let's continue, my dear Sandro. One moment, please. Okay, okay. Now, let's continue. Joyce Bedón, oh, ok, Joyce Bedón creo que es el profesor. One moment, please. Ok. Ok, let's continue. Friendly. Friendly significa amigable. What is the superlative sentences of friendly? The friend. The beach is not. El más pesado. No. Ajá, ajá. Continue. Yes. El más amigable. Yes, the friendliest. Yes, very good. And now let's continue with more adjectives. Continuamos con más adjetivos. Fíjate, Sandro, este adjetivo que está apareciendo en la pantalla, ¿son cortitos o son largos? ¿Qué dices tú? Un poco largos. Perfecto. Tienen tres sílabas. For example, beautiful. Tres sílabas, ¿ok? Los que tienen más de tres sílabas, bueno, tienen tres o más de tres, son considerados como adjetivos largos. En este caso, the most beautiful. The most beautiful, ¿ok? Y cuando son adjetivos largos, le agregamos most, ¿ok? Entre the y el adjetivo, ok, ahí agregamos most. For example, the most beautiful. Intelligent, the most intelligent. Interesting, the most interesting. Dangerous, the most dangerous. Ok, your turn, tu turno ahora. Beautiful, the most beautiful. Intelligent, the most intelligent. Interesting. Dangerous. Very good, Sandro. Excellent. Clap for you. Now let's continue with the other part. Okay. Okay. Let's work the workbook. Page number 31, ok. Abre tu libro de inglés, ok, the English book, in the page number 31. Ok, ok, let's go, 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 go. Anda, búscalo, corre.
Yo no encontré mis. Okay, so let's continue. Okay, this animal is heavy and this other animal is light. ¿Qué significa? Que este animal es pesado y este animal es ligero. Si te das cuenta, son opuestos, ¿correcto? Uno es más pesado que el otro. Están en una balanza. Entonces vamos a utilizar, ok, observando esta imagen, vamos a utilizar o vamos a decir una oración superlativa. En español sería así. El cangrejo es más ligero, ok. No, perdón. El cangrejo es el más ligero y la otra oración sería la foca es el más pesado. In English, the crab is the lightest. And the number two, the seal is the heaviest. Okay, now let's continue with the number three. Look at the dolphin. This is a dolphin. The dolphin is fast. Fast es rápido. The dolphin is fast. Yes or no, Sandro? The dolphin. Yes. So the sentences here is the dolphin is... The dolphin is, the dolphin is, is fast, okay? And the jellyfish is the slowest, okay? The jellyfish is the slowest and the dolphin is fast, okay? Now let's continue with the number five. The number five, look at the dolphin. The dolphin, okay? En este caso el delfín está con unos lentes, es una bromita, ¿no? Pero está con unos lentes y también está con un libro, ¿ok? Está con lentecitos y está con un libro. Eso, bueno, nos está dando a entender de que el delfín es inteligente, ¿no? Porque es estudioso, en fin. Pero bueno, ustedes saben de que el delfín, ¿ok? Es un animal que es considerado porque es el más inteligente, ¿no? Y por otro lado tenemos a un tiburón. Que el tiburón también es considerado como el animal más peligroso, bueno, uno de los más peligrosos. Entonces vamos a hacer una oración superlativa con estos dos animalitos, the dolphin and the shark. Shark es tiburón, ¿ok? Voy a hacer un alto, un pequeño alto de unos cuantos minutos. ¿Por qué? Porque veo que han ingresado dos estudiantes más y quiero considerar la participación aquí. Primero ingresó Sandro Felipe, con él estoy trabajando la participación, pero ahora veo que hace ratito también acaba de ingresar. La verdad es que hemos comenzado nuestra clase en el horario normal, 9:20, ya pasaron ya un buen ratito y han ingresado un poquito tarde las alumnas, ¿ya? En este caso, Bedón Aguilar y Diego Eneque, por favor, confirmen su participación por chat. ¿Ya? Confirmen la participación por chat de las dos alumnas. Ya, Diego Eneque ya está. No, no te preocupes, corazón, lo que pasa es que es refuerzo. Así que de todas maneras esta clase, si tú has estado en esta clase, seguro ya lo sabes. Pero de todas maneras tengo que recalcar que empezamos en la hora, ¿ya? Para que no digan, uy, no, la mis... No, no, no entendí bien la clase, es porque ya comencé desde el inicio. Ya, chicos, no voy a poder retroceder esta vez. Y en el caso de yo, de Bedón, me confirman, a ver también, que es la alumna. ¿Ya? Continuamos. En el caso de la primera oración, the number five, Sandro Felipe Ruiz. Sandro, the dolphin is... ¿Qué me dices tú? ¿The dolphin is dangerous or intelligent? Intelligent. Very good, Sandro. The dolphin is... Ahora, ¿cómo sería en superlativo? Si quiero decir que el delfín es el más inteligente. The dolphin is... Intelligent. No, hace ratito dijimos, the most
No sé, Miss. The most intelligent, Sandro. The dolphin is the most intelligent. Sí, es el más inteligente. The most intelligent, sí, ¿ok? Sí. Continue with the shark. The shark. The shark is... The shark is... Ok, en este caso me va a participar Melanie, ¿ya? Porque ella también está aquí en la clase. Melanie, the shark is... What do you think? Uy, 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 ya lo viste, ya. Porque ya salió en la pantalla la respuesta. The shark is... Ok, si está mal el micrófono, escríbeme por chat, por favor. Yo los estoy leyendo, acuérdense. The shark is... Dangerous, Miss. Ok, ¿y cómo se...? Dangerous, es peligroso. Está bien, correcto. Pero ¿cómo digo es el más peligroso en inglés? Is the most... Complete sentences. Is the... Melanie? The shark is the most dangerous. The shark is most dangerous. Yes, it's the most dangerous, okay? Very good. Okay, creo que no sale. ¿Qué pasó? No sale. No sale la respuesta. Is the most dangerous. Continuamos. More examples. Más ejemplos. Vamos a ver. Más ejemplos. Uy, uy, uy. Se me cerró. Un ratito, por favor. Un momento. Ok, un momento. Se me acaba de poner raro la diapositiva. Ah, ya. Miren, chicos. Acá vemos dos estudiantes. You can see two students, okay? The student number one is Peter. The student number two is Lucas. Okay, repeat. The student number one is Peter. And the student number two is Lucas. Okay? The student number three is Tina. The sentences is... ¿Cómo puedo decir que Peter es el mejor alumno? ¿Cómo puedo decir que Peter es el mejor alumno? Cindy. No. ¿Quién puede responder? Ok, nadie responde. Se dice Peter is the best student, ¿ok? Peter is the best student. Another example, superlative. Strong. ¿Cómo digo que Pedro es el más fuerte? ¿Cómo digo que Pedro es el más fuerte? A ver, ¿quién responde? Chicos, ¿quién responde? Pedro es el más fuerte. Chicos, ¿cómo digo que Pedro es el más fuerte? Pedro is strongest. Very good. Pedro is the strongest. Punto para... Melanie, Sandro, has tenido la oportunidad de responder y no has respondido, ojo, ¿ah? De ahí no me digan Miss, de ahí no me hacen participar. Estoy preguntando para cualquiera de los dos. Continue. Superlative, ¿ok? Este superlative es de beautiful y most beautiful. ¿Cómo digo que mi mamá es la más hermosa? Y esta vez lo va a responder Sandro. My mom... Mi mamá es la más hermosa. ¿Cómo podría decir eso en inglés? My mom. Sandro, no busques traducción.
Dilo tú solito. My mom is the most... Come on. Vamos, tú puedes, hijo. My mom is... Sandrito, lo que pasa es que no me estás prestando toda la atención, Sandro. My mom is the most beautiful, ¿ok? My mom is the most beautiful significa mi mamá es la más hermosa. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregarle algo más? Quiero decir, mi mamá es la más hermosa en todo el mundo. Entonces digo así, my mom is the most beautiful woman in the world. Repito, my mom is the most beautiful woman in the world, en todo el mundo. ¿Ok? Muy bien, ahora ya vamos a jugar, ¿ya? Ustedes van a hacer una oración con esta ruleta. Yo voy a darle clic y cuando diga stop, va a parar en un adjetivo y ustedes van a tener que hacer una oración con ese adjetivo. ¿Ya? Puede ser una oración cualquiera o una oración en superlativo, ustedes decidan. Cuento tres. One, two, three. Cha, cha, cha. Primero comienza Melanie y luego continúa Sandro. One, two, three, stop. Salió beautiful. Melanie. Una oración con beautiful. Melanie, una oración usando beautiful. My brother is beautiful. My brother is beautiful. My brother is most beautiful. Claro, pero a ver... ¿qué pasa si yo te digo que cuando quiero decir beautiful, que es hermosa o hermoso, ¿qué pasa si yo te digo que lo uses mejor? Sería bueno que lo uses con una mujer. O sea, beautiful es una palabra que significa hermosa, pero usualmente le da a una mujer. Le queda exacto a una mujer. ¿Cómo sería una oración? My friend is most beautiful. My friend is the most beautiful. Very good. Excelente. Punto para Melanie. Ahora para Sandro. Sandro, por favor, participa, hijo. ¿Eh? Participa. Porque en el tercer bimestre vas a tener que participar más. Stop. Best. Una oración con best. Sandro, oración con best. Oración con best. Sandro, ya te voy a dar una ayudita. ¿Cómo digo mi papá es el mejor? My dad. My dad is the best. A ver, otra oración. Sandro. ¿Sí? Sandrito, te estoy diciendo que hagas una oración con la palabra best. My friend oración con la palabra best, Miss. Así es, una oración con best. No se me cuena eso. Sandro, tienes que intentarlo. Tienes que intentarlo porque ya tres veces me has dicho no puedo, Miss. Está súper, súper fácil. Aunque sea, busca un diccionario, busca una ayuda. Ya te di un ejemplo. My mom is the best. Mi mamá es la mejor. Puedes decir otra oración, casi igual, pero utilizando otro sujeto.
Ok, cuento hasta cinco. 1, 2, 3, 4, 5. Your sentences, tu oración, Sandro. No se me ocurre nada más. Sandro, muy bien. Entonces voy a entregar un reporte, ¿ok? Diciendo de que no me estás participando. ¿Eh? Ojo, ¿eh? Te estoy dando la oportunidad de participar. Usa diccionario, puedes usar Google, ¿ok? Y no lo haces. No lo haces, Sandro. Yo mis... Entonces, one more. Un adjetivo más para Melanie y luego una más para ti. Yo mis... Mi audio está apagado. Ok, una oración con strong, mi querida Melanie. Strong, for example, my dog is strong. My uh-huh. father is stronger. Excellent, very good. My father is the strongest. Excellent, very good, Melanie. Punto para ti. Ahora para Sandro. Chan, 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 chan. Stop. Uy, te tocó fast. Fast es rápido, Sandro. Fast es rápido. One sentence is using fast. Lo tengo que decir, Dios mío. Can you repeat, Sandro? Can you repeat, Sandro? Repeat, please. Lo tengo que decir en inglés. Claro, en inglés. Lo tengo. Sí, sí, lo tienes que decir en inglés. Sandro. Sandro. I'm waiting, Sandro. Estoy esperando. My brother is faster. Very good. My brother is the fastest. Excellent, very good, Sandro. One more, ¿ya? Una más para Melanie y otra más para ti, Sandro. Continue, 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 continue. Stop. No, otro, otro. Continue, si repite no hay problema, ¿ya? Stop. Best. Best. Melanie, una oración con best. Using best. Melanie, una oración usando my brother is the best student. Very good. My brother is the best student. Very good, Melanie. Excellent. Now let's continue with Sandro. Sandro, continue, continue, continue. Stop. No, otro, otro. Stop. Yeah, intelligent. Te salió el adjetivo intelligent. Oración con intelligence. Yo
entiende? Creo que está acá, de prisa. Ok, one, two, and... Yo lo tengo, Miss. Three. Miss, mi brother is intelligent. Very good, my brother is intelligent. Muy bien, chicos. Han participado muy bien cada uno de ustedes. Me alegra mucho, ¿ok? Ahora, por otro lado, ¿hay alguna pregunta que quieren hacer con respecto a la clase? ¿Alguna duda? Háganmelo saber, por favor. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Qué dices tú? No tengo ninguna pregunta. Muy bien, chicos. Ok, entonces vamos a culminar esta parte de la clase, chicos. Ok, porque ya se nos va a acabar también el tiempo de Zoom. Ok. Y bueno, no hay tarea porque este es un refuerzo. ¿Ya, chicos? No hay tarea porque este es un refuerzo. ¿Ya? Pensé que iban a ingresar más alumnos porque tenían que ingresar más para participar todos. Ok, chicos, eso sería todo. Nos decimos goodbye, bye bye. Goodbye. Goodbye, teacher.